Muchísimas gracias. Ahora continuamos con el programa y me complace presentar a una destacada profesional de diseño gráfico que pertenece al equipo de Carga Máxima. Se trata de Azucena del Carmen Cabezas León. Ella presentará el tema El diseño utilizando la gráfica popular peruana. Pero vamos a conocer sobre su trayectoria, un resumen. Ella es una destacada profesional con varios años de experiencia en el rubro de diseño e ilustración y con un particular apego por lo nacional. Es egresada como directora de arte creativa en el Instituto Toulouse-Lautrec y reciente estudiante de la carrera de diseño gráfico publicitario en la UCAL. ¿Por qué no viniste a UTP, Azucena? Entre sus múltiples habilidades se destaca el manejo de la plataforma de software gráfico de Adobe, además de contar con un gran talento para la tipografía, caligrafía, pintura e ilustración. Actualmente se desempeña como directora y socia en Carga Máxima, empresa con un estilo tipográfico popular peruano. Ahora sí, recibamos con un gran aplauso a Azucena. Hola, hola a todos. Hola a todos, soy Azucena, ¿qué tal? Felicitarlos por su aniversario. Quiero saber cuántos diseñadores hay acá en la sala o todos son de comunicaciones, más o menos, para preparar la charla. Levanten la mano. Qué bueno. Tengo postales para la gente que participa en las preguntas también. Tengo ahí regalitos, así que estén atentos. Y vamos a comenzar con la presentación, no les quiero tomar mucho tiempo igual, es muy visual, así que si quieren tomar fotos, si quieren usar postearlo en Facebook, Instagram, tenemos un hashtag que es estilo chillante y podemos ver sus fotos también en nuestras redes sociales. Bueno, un poco lo que comenzamos con mi proyecto, Carga Máxima, somos dos personas que realizamos el proyecto y somos los fundadores. Alinder y yo trabajamos desde el año 2010 investigando sobre gráfica popular peruana y nosotros no conocíamos el nombre, pero teníamos en mente que como egresados de los institutos o de escuelas de bellas artes, era muy difícil tener una profesión bien remunerada sin necesidad de que tú seas dependiente, ¿no? Que seas un obrero más, un diseñador más. Era muy difícil, por lo menos en el año 2010, salirte de lo tradicional, ¿no? Participar en una agencia, trabajar en una empresa. Entonces nosotros decidimos arriesgarnos y empezar nuestro proyecto personal, solos, de alguna manera ser independientes, pero emprendedores. Acá un poco les comento nuestros estatutos de nuestro proyecto y siempre recomendamos a cada uno de ustedes que está empezando un proyecto personal, una marca personal o algún, se puede decir, trabajar con algún socio, alguna sociedad, de algún proyecto X social, gráfico, audiovisual, siempre tener sus lineamientos, algo que ustedes nunca, nunca van a dejar de lado, más allá de la gráfica o del diseño. Trabajamos lo no oficial, la identidad, los nuevos soportes, la descentralización, la historia, la apropiación, lo popular, las prácticas y estrategias, se podría decir de nuestra época, contemporáneas, siempre corresponder con la historia y ser emprendedores y hacerlo todo con cariño. Aquí es una parte de cómo comenzamos. Nosotros empezamos a investigar, pero de una manera técnica. Nosotros somos hacemos el oficio del rotulado, entonces no teníamos todas las herramientas para investigar de manera académica. Entonces decidimos que uno de nuestros primeros pasos sería hacer este tipo de gráfica a mano. Empezamos a hacer instalaciones, conocer a los artistas, a los pioneros de la gráfica popular peruana, a trabajar el lettering en digital, a mejorar tipografías, a pintar, mucho pintar. Nos dimos cuenta que para hacer este tipo de trabajo no solamente hay que estudiar, sino también tener un ojo y vincularse con la calle, con lo que vemos día a día. Tomar mucha combi, tomar mucho micro, conocer nuestra identidad familiar, de dónde somos. Somos un país andino, mis padres son andinos, soy hija de padres provincianos.
estoy en Lima, me siento limeña, no soy limeña, entonces soy contemporánea, soy moderna. Entonces, todos estos cuestionamientos también influyen mucho en cómo tú ves el diseño gráfico de tu país. Esta primera parte fue de experiencia y también porque éramos muy jóvenes. Yo empecé mi proyecto a los 20 años y Aline era a los 23. Yo había terminado de estudiar un año antes, empecé a estudiar diseño desde los 16 y siempre estuve vinculada con mi carrera. Es más, estuve muy decidida de estudiar diseño gráfico desde el colegio, pero nunca vi al diseño como algo extranjero, porque en mi institución nos enseñaban mucho a verlo de afuera, nunca ver hacia adentro. Siempre admirar el diseño escandinavo, el diseño en Estados Unidos, el diseño foráneo, y nunca lo que sucedía en el Perú, o por lo menos lo que sucedía en ese momento. Entonces yo tenía un poco de recelo, tal vez mi educación, mis padres me habían inculcado que lo primero es el Perú. Entonces yo decía, antes de hablar de marcas extranjeras, yo tenía que trabajar con marcas vecinas, con marcas que yo creía que con mi trabajo en diseño o lo que había estudiado lo podía aplicar. Y creo que uno de los primeros pasos fue esto, ¿no? Hablar de tipografía, por lo menos en el mundo, es hablar de la Helvética, es hablar de Gutenberg, es hablar de grandes exponentes, pero extranjeros, nunca de acá. Y si hay, nadie los conoce o muy pocos chicos se preocupan por ver lo que sucede aquí. Entonces yo dije, bueno, yo quiero ser una pionera en esto, yo quiero empezar, soy mujer también, lucho constantemente de que todos los grandes referentes son masculinos, tengo que hacer algo al respecto. Y también decidí que algo importante era que no podíamos vivir solamente de hacer arte o de pintar, teníamos que hacer un proyecto que también genere ingresos, porque acá no teníamos, por lo menos en ese año, en el año 2014, mucho apoyo del Estado con becas o con fondos, como otros países, como lo realiza Chile, Brasil, que paga a los investigadores y para que sigan investigando en su país, ¿no? Entonces, también al ver esa necesidad que somos una carrera que para muchos en el Estado, para muchos congresistas, para muchos políticos, es una carrera pues que no está en la lista de las top, ¿no? Los padres, la sociedad nos dice, sean ingenieros que van a ganar muy bien, van a tener horario fijo, o nos dicen al revés, ¿no? Que, ¿qué vas a hacer con las letras? ¿Acaso es como encontrar la cura de alguna enfermedad, ¿no? No es como la medicina. Entonces, siempre esas comparaciones, o al mismo tiempo, hacernos sentir de alguna manera mal de haber escogido una carrera como el diseño, también me motivaba para demostrar que se podía encontrar algo más allá de lo visual. Y entendí que había que ver la letra como una imagen. Había que ver la letra como una memoria gráfica de una ciudad. Habría que ver la letra como la vedette del canal de televisión. Había que ver todo esto para que sepamos que esto era importante para nuestro trabajo en Carga Máxima. Y en este sentido, y una vez más, empezaba a encontrar en la investigación a ciertos personajes que realizaban estos estilos y de alguna manera yo, desde mi pequeño taller en Chorrillos, no conocía, ¿no? Yo en esa época tenía 21 años y, bueno, tal vez no tenía tanta calle como ellos tal vez, ¿no? Tenía muchas más historias de experiencias, de lo que habían vivido. Yo todavía era muy joven, pero de todas maneras decidí investigar y aprender de ellos las experiencias que han tenido a comparación mía, ¿no? Ustedes saben que nosotros tenemos que 21, 22, 23 años. Todos los que estamos acá creo que no somos mayores de 30, creo. Y mucho de lo que sucede a veces no lo vemos como ellos. Ellos son personajes que tienen 45, 50 años, 80 años, más de 50 años trabajando en diseño callejero. Entonces, todas esas experiencias, ¿cómo te la cuentan, no? ¿Cómo te la explican? Y ahí yo me sentí que no conocía del todo lo que sucedía en Lima. Había una Lima muy diferente a la que estaba cerca de mi institución, cerca de UTP, por ejemplo, cerca del centro de Lima. Entonces empecé a investigar y me di cuenta que así como había esta Lima de ahora, había muchas Limas antes. La Lima no oficial o la Lima que muy poca gente conoce y tal vez nuestros padres o tíos han conocido, era la Lima de los migrantes. La Lima que llegaba, que venían en los camiones, que los traían junto con animales o con verduras o con comercio. Y este tipo de gráfica que ustedes ahora ven y la resaltan y por la que me han invitado, es también parte de esta historia. Es una letra, es un estilo, es un color y también tiene que ver con mucho sufrimiento y con mucho emprendimiento.
Y en esta parte de la exposición les quiero hacer la pregunta. Ustedes muchos han vivido y muchos de nosotros tal vez seamos la primera generación de nuestra familia de tener un título, una carrera técnica, hasta en muchos casos ser los primeros profesionales. Y eso también es un sinónimo de orgullo. Pero imagínense cómo habrá sido antes y mucho antes estudiar diseño. ¿Cómo habrá sido antes ser pintor callejero? ¿Cómo habrá sido antes dedicarse a lo que te gusta, hacer un oficio? Y todo eso venía a mi mente y decía que no era posible que yo me quedara solo con la parte estética, solo con hacer bonito el lettering, o qué color, qué técnica, qué perfecto, sino teníamos que contar algo más. Y yo me identificaba mucho con esto también. Entonces encontramos que un símbolo de la identidad del Perú, de Lima, en este caso, entendiéndose Lima como el foco, como la madre que alberga a todos los migrantes, encontramos que era el camión. El camión no solamente traía comercio, abundancia, modernidad, sino también traía gente y traía cultura. Entonces, era un símbolo que también representaba también una estética. La música, por ejemplo, de camioneros, se entiende como la música de gasolinerías, la música de regiones. Entonces, ¿por qué no pensar así que hay un diseño de la ruta, un diseño de la calle, un diseño del transporte, donde todos día a día pasamos y transitamos? Entonces, en los años 50, la letra carga máxima, como la llamamos ahora, y como la hemos encontrado el nombre, nace por un grupo de pintores que se dedicaba a hacer este estilo de letra para los camiones de carga. Por eso se llamaba así. Carga máxima, era un cuadro amarillo donde se pintaba y se rotulaba con color negro sobre amarillo la tara, que era el peso y la altura, los números, la placa y si quedaba tiempo, alguna frase o algún mensaje. En ese entonces todavía no había llegado la aplicación del color fluorescente, entonces por lo menos podemos entender que era un tipo de rotulado urbano, entre comillas, funcional, no publicitario, tampoco decorativo, pero sí era muy relevante para este grupo social. Por acá podemos ver unas tomas del mercado de La Parada, que es el mercado principal de este tipo de gráfica, y es donde encontramos la historia de Caribeño. Caribeño es un pintor de letras carga máxima, con más de 50 años de experiencia, que cuenta esta experiencia, ¿no? Que cuenta cómo se llama y todos los infinitos estilos de letra que él también ha conocido en su época. Nosotros ya pintábamos letras carga máxima sin saber cómo se llamaba. Es ahí en este momento que nos dimos cuenta que teníamos que contar la historia de Caribeño, la historia de todos los pintores que empezaron a hacer letras carga máxima y quitarnos de nuestra mente el término que se usaba hasta en ese año, en el año 2014-2013, chicha. Todo el mundo decía, es que estas son letras chicha. Señor Caribeño, ¿usted qué piensa de su arte chicha? Señor Caribeño, y así los periódicos. Y nos dábamos cuenta, pero ¿por qué aparecía este término? Y yo les pregunto una vez más, parte de la exposición, ¿dónde escucharon este término de chicha por primera vez? En la tele. Y con eso venimos con una historia mucho más atrás. El término chicha, o con mucha gente relaciona estas letras y todo lo que sucede en la gráfica popular, es un término que diferencia y que se podría decir segrega un poco y discrimina. Es una mirada sobre el hombro. Es la parte de la academia que dice, esto es arte y esto es arte chicha. O sea, esto es lo oficial y esto es lo no oficial. Esto es bueno y esto es más o menos. Entonces, teniendo toda esta información de las letras, de la memoria gráfica, de Caribeño, nos dimos cuenta que en ningún lado la gente decía letra chicha, gráfica chicha, arte chicha. Tal vez una cultura chicha sí, pero no con personajes. Entonces teníamos que hacer algo más importante que diseñar, investigar, pintar y vender. Era difundir y ser un movimiento que llevara toda esta gráfica no solamente a los peruanos, sino afuera. Porque ya en esa época, en el año 2014, estaba apareciendo el boom de la gastronomía y muchos egresados de las carreras de administración, de cocina, etcétera, estaban invirtiendo todo su capital y todo su dinero para hacer negocios de restaurantes, para hacer sobre gastronomía peruana. Entonces yo decía, si hay un Gastón que está haciendo sobre la gastronomía, si hay grupos de música peruanos que están difundiendo la música popular peruana, el cancionero popular, ¿por qué no en diseño? ¿Por qué no es el momento correcto para decir las cosas por su nombre y enfrentar todo este mal uso de esta palabra para lo que es diseño gráfico? Tal vez en todo le puedes decir chicha o puedes decir chillante, qué sé yo, pero en el caso de las letras hay un nombre y había que contarlo. Entonces, explicamos de nuevo. La carga máxima es el cuadro amarillo donde se escribe carga máxima, peso neto, longitud,
altura y ancho, los números, la placa, y en esta primera parte del medio se ve la E y la F. Al principio eran así, no había color fluorescente, eran unas letras sobre colores claros o letras claras sobre colores, sobre fondos oscuros, como la E. Muy caligráfica, muy suelta y no tan perfecta, no tan matemática, como le llaman muchos ahora en las tipografías o los estilos de letra. Abajo se empieza a dar a conocer la profundidad. Los pintores se dan cuenta que hay estilos de letra para cada cosa. Por ejemplo, si yo vendo vinos, no voy a hacer la misma letra que utilizo para el transporte o para vender naranjas o para vender chicha de jora. Tengo que distinguir, como pintor, tengo que crear, tengo que, como diseñador popular, tengo que esforzarme para que mi cliente esté contento. Y en este caso aparece lo que es la letra con profundidad, con perspectiva. Luego tenemos el caso de la I, que es una I mayúscula que sale totalmente lo tradicional, que son las I caligráficas, que es como un trazo de pintura y un punto, y lo que es la profundidad más el color interior. En esta época ya se empieza a ver el color flúor, se empieza a ver lo que es el matizado. Y ahí quería llegar. Muchos de nosotros en Perú nos destacan y nos cuentan siempre que nuestra artesanía es muy colorida, que nuestros mercados son muy coloridos, que nosotros somos de mezclas y de muchos colores. Entonces en las letras también se ve eso. El matizado es un plus. Los pintores que lograban entender el matizado, ellos tenían otro tipo de trabajo. Cobraban mejor y se destacaban del resto. Y luego ya encontramos la última letra que está parte de nuestra investigación desde el año 2010, que es la letra hueso. Es un estilo de letra como la A, que es partida, pero al mismo tiempo tiene una voluta y tiene forma de hueso. Y esta letra la conocen también mucho en Brasil. Está muy relacionado con los puertos, con el norte de Piura. Y se utiliza no solamente para lo que es el comercio ambulante, como nació en un inicio la carga máxima, sino esta se utiliza para lo que son las cevicherías, para todo lo que es restaurante de comida de peces y pescados. Entonces, todo esto de alguna manera nos dimos cuenta que la letra no podía llamarse pues simplemente letra peruana o letra chillona, tenía que llamarse algo más, tenía que nombrarse como es. En Brasil, por ejemplo, le dicen a la I rabo de peixe, porque la relacionan con el pez. En la E le dicen a golpe de pincel. Y la F le dicen otro nombre, hay unos que le llaman, por ejemplo, letra rápida, letra flash, y infinitos nombres. Y entonces, ¿por qué no contar estos nombres y por qué no llamar las cosas por su nombre? En el proyecto decidimos que parte de la difusión, como les contaba, era a través de talleres, era a través de enseñar a la gente los distintos estilos y cómo ustedes podían aplicarlo y ser en algún futuro letristas o pintores de letras. Empezamos con un pequeño alfabeto, empezamos a practicar letras, a matizar y nos dimos cuenta que dentro de la gráfica urbana encontramos diferentes estilos de carteles popular. Por ejemplo, el hígado frito y el jugo de caña son dos letreros que destacan del resto. La razón tiene composición, matizado, formas, tamaños, cajas de texto. Es un pintor que invierte su tiempo en conocer parte de lo que realiza. Los dos de al lado son otras técnicas. Por ejemplo, el rico pescado no es rotulado, es una pintura que está hecha con un pincel que no es para rotular. O sea, es un pincel redondo. Y en el caso de jugo de naranja está hecho con stencil. Es una plantilla que se corta y que luego se hace un spray o serigrafía. En otras palabras, el recurso económico de todos los comercios ambulantes también se destacaban por la calidad de sus letreros. No sé si les ha pasado, y siempre los incluyo en las presentaciones, y esto va a ser muy seguido, es que cuando uno entra a un restaurante y ve que esa pizarra está como que no borrada y que le han pasado el dedo, o esa pizarra acrílica que no tiene el plumón bien pintado, como que no les hace pensar como que puede ser que si no tienen tiempo de limpiar bien la pizarra, ¿cómo estará esa cocina? ¿Cómo estará el plato? Entonces, muchas de estas cosas a veces les pasa a algunos peruanos, y es porque nos relacionamos mucho con lo visual. Somos muy visuales, somos muy buenos en eso. ¿En qué sentido? En que no tenemos miedo a combinar colores, a matizar. Eso viene de nuestra cultura. Antes de la conquista, nuestros tejidos, nuestra forma de expresar a través de los hilos, de los teñidos, era muy importante. Tan importante eran los tejidos y estos colores que para llevar las cuentas hacíamos con hilos. O sea, no teníamos tal vez un símbolo como una escritura
o como de repente algún símbolo más sintetizado, pero nuestra forma de expresarnos con el color y con los hilos se refleja actualmente en los letreros del cartel popular también. Y eso también quiero que ustedes lo vean y lo vean con otros ojos. No como, ay, qué bonito, me gusta, sino algo más. Los de abajo, por ejemplo, como los de tamales maleños o joyería, relojería y ceviche pequi, están hechos también por pintores, pero hay una diferencia. Los de abajo son amateurs. Son personas como de repente ustedes o alguna persona vecina que va a vender algún producto y hace su letrero él mismo. No necesariamente son maestros del pincel o se dedican a las letras. Son letreros de la calle, populares, pero que no necesariamente están hechos con destreza. Pasamos un poco ahora a lo más actual, la combi. Del camión al auto, del auto a la moto, de la moto a la combi, nos dimos cuenta que también encontramos las letras cargas máximas en las combis. Brasil, Chorrillos, Santa Cruz, todas estas cosas las encontramos de alguna manera y las relacionamos y las entendemos. Y aquí también nos damos cuenta de algún problema cultural, así como la gastronomía. Que el transporte en nuestra ciudad es caótico, que somos muchos habitantes, que en los años 50 tal vez éramos unos cuantos millones y que ahora en Lima somos casi 15 millones. Que ahora de repente no solamente existen 2 o 5 distritos, sino somos un montón de distritos, nuevos, antiguos, jóvenes. Y por otro lado, que necesitamos identificarnos, que necesitamos conocer. Y aquí tiene que ver el diseño popular. ¿Por qué ningún diseñador que egresa de una facultad en esos años se preocupó de hacer una propuesta tipográfica con color para ordenarnos en la ciudad de Lima? Porque se dan cuenta que es trabajo perdido, que siempre comentan que, pues, por las puras, ¿no? La gente siempre va a ser informal. Pero nadie se pone a pensar que hay un estilo de letra, como la carga máxima, que se identifica, que tal vez si invirtiéramos un poco más de tiempo en investigar por qué sucede esto en el transporte, podríamos, como diseñadores, como gestores, como egresados, como profesionales del diseño, en hacer un trabajo para esto. ¿Pero qué está pasando? Todos quieren hacer marcas extranjeras, Coca-Cola, todos quieren trabajar fuera, o sea, nada que ver con lo que sucede en Lima. Y tú te das cuenta ahora que te lo presento, que hay mucho por hacer, hay que preocuparnos. ¿Cómo uno puede ser diseñador latinoamericano o de Lima o de Perú y uno ve alrededor y dónde está el diseño peruano? Si siguen habiendo letras mal usadas o mal aplicadas, se podría decir, siguen habiendo los dientes de los dentistas, sigue habiendo las cruces en las boticas, sigue habiendo todo eso. O sea, tanto tiempo invertimos estudiando, tanto tiempo estamos esforzándonos por ser los mejores, cuando salimos a la calle no vemos ese cambio. Y lo que siempre piensa la mayoría es irse. Yo en esa parte, en el año 2014, decidí que no era la solución. Y el día de hoy con Carga Máxima estamos trabajando un proyecto con el Ministerio de Transportes para realizar algún manual de identidad para lo que se refiere a las letras Carga Máxima como un símbolo que relaciona a la gente mucho con el transporte. Y que no hace falta buscar la tipografía súper idónea, sino trabajar en base a algo que ya se ha hecho, como lo que están viendo en este pantallazo. Lo que le comento, chicos, es para reflexionar. No quiere decir que lo que estamos haciendo está mal. Yo creo que es importante que nos demos cuenta que no todo lo que hacemos tiene que ser lo mejor y que no todo lo que sucede en nuestro país es lo mejor, es normal. Por ejemplo, en la carrera de diseño, hace nomás unos 4 o 5 años, solamente había unos 2 o 5 universidades. Eran muy pocas las universidades que apostaban por la carrera de diseño y las que apostaban eran caras. En otras palabras, es más probable que en nuestra familia o en familias de amigos vecinos solamente exista 1 o 2 que hayan egresado o cursado la carrera de oficios de diseño o la carrera de bellas artes, pero casi muy poco, muy poca referencia en nuestra familia. Pero al cambio, nuestra cultura nos dice que somos muy buenos artesanos, somos muy buenos haciendo las cosas, somos muy buenos técnicos. Pero yo creo que eso ya tenemos que dejarlo en el pasado y como profesionales ser más allá de lo técnico, ser más allá de manejar bien el Photoshop o ser más allá de romperlo en el After Effects. Tenemos que hacer algo más. Bueno, en este pantallazo les comento que decidimos hacer un método para enseñar carga máxima. Para ese entonces nos dedicábamos como emprendedores del diseño a vender productos, a hacer letreros, a trabajar de cierta manera servicios, ser un estudio, pero nos dimos cuenta que eso no nos llenaba, que seguíamos viendo que no había un cambio, que los clientes nos seguían diciendo, ¡ay, me encanta, está muy colorido! ¿Qué es esa? Entonces como que nos quedamos
bueno, esto es así en los años 50, y como que, ay, ya me gusta, está bonito, dame uno. Como que era muy frío. Creo que no nos sentíamos en esa época suficiente con hacer las cosas bien. Queríamos ser educadores, queríamos enseñar, como ahora yo estoy presentando mi proyecto. Entonces decidimos hacer un alfabeto, esto está en internet, al día de hoy este es el alfabeto más usado y más pirateado, pero algo bueno hemos hecho. Este alfabeto contiene el alfabeto completo, tiene los tres símbolos principales, la estrella, el rayo y la flor, que son los símbolos que se identifican mucho con nuestro cartel popular peruano. Y al lado tengo un poco de cómo es el proceso y les recomiendo mucho a ustedes cómo se debe de empezar un proyecto relacionado al cartel. Lo primero que nosotros hacemos es salir a la calle, mirar, observar, y luego venir a nuestro taller y entender cómo se ha pintado. No solamente cómo está hecha, sino cómo ha sido el proceso. Las pintamos, las dibujamos, las ensayamos y al final viene el color. Muchos piensan que esto del tema del color flúor es lo importante. Lo que no saben es que la letra primero es blanca, primero es de un color claro y el flúor viene después. Otros también confunden, piensan que el color flúor nace en las tierras del Perú, que es un pigmento que nos pertenece, que nos identifica. Una vez estaba en Chile, y en Argentina también, sí, y había un grupo de diseñadores chilenos que me cuentan que sí, que ya llegaron los colores flúor, que acá hay muchos afiches, que estamos encantados, que nos encanta, que antes no había. Bueno, entonces yo llego a Lima y cuento esta experiencia, y ya me dicen algunos, ¡ay! Se están copiando, se están llevando nuestro color flúor, porque eso es nuestro. Y yo me puse a pensar, en verdad el color flúor técnicamente es de todo el mundo, ese es un pigmento artificial, no es como la cochinilla, no es ningún pigmento vegetal, todos pueden usarlo. ¿Cuál es la diferencia? Que en nuestra gráfica popular, según lo que hemos investigado, nosotros somos pioneros en aplicar el color flúor sobre la letra blanca. Ese es el tema, ese es el detalle y eso es lo que nos destaca el día de hoy. Pero la verdad, chicos, que todo el mundo puede usar color flúor, no necesariamente es de nuestra pertenencia. Y eso es normal que nos arraiguemos en nuestra gráfica popular, pero así como nos arraigamos, también tenemos que investigarla y sistematizarla. Entonces, al principio empezamos con un taller con 4 personas, muy poca gente quería venir. Ahí está la fecha, el domingo 14 y 21 de septiembre del año 2014, creo, sí, 2014. Luego el taller se llenó, éramos un montón, 20 personas, de 20 en 20 personas. En esa época ya estaba el boom de la gastronomía peruana top y todos los discos de los Chapis, todos los discos de la música chicha estaban top, $100 en internet. Y ya había un montón de extranjeros que se estaban llevando, artistas peruanos, comida peruana y chefs peruanos al extranjero. ¿Qué es lo que faltaba? El diseño gráfico. Ningún promotor y ningún empresario le interesaba, aparte de llevarse toda parte de nuestra cultura, el diseño. ¿Por qué será? ¿Será porque no éramos buenos? ¿Será porque nos ven de afuera como técnicos? Entonces nosotros dijimos que la única manera de que eso cambie era enseñar a los propios profesionales del diseño gráfico. O sea, ustedes. Gente que ya tiene nociones y que lo que necesitaría era un plus para tener un portafolio, se podría decir, bien peruano y presentar su proyecto afuera. En otras palabras, si les tocaba hacer una marca de algún producto que se pueda vender en el extranjero y que es peruano, necesitaba diseñadores peruanos que entendieran su gráfica peruana y que puedan aplicar esta gráfica a productos que se puedan vender afuera. Eso es lo que faltaba. Porque se llevaban todo, chicos, se llevaban todo. Se llevaban buena música, buenos tejidos, muy buenos restaurantes, grandes artesanos en la cerámica, en los platos. Pero ¿qué decían? Ah, no, el mural y los cuadros lo mandamos a hacer ahí uno de allá. Pero ¿cómo vas a mandarle a hacer algo visual a un extranjero si nosotros somos peruanos y podemos hacerlo bien y podemos hacerlo mejor? Y además, algo muy importante, que lo entendemos, porque hemos crecido con eso. No necesitamos que alguien nos lo explique. Pero no pasaba. Entonces, la única manera de lograr ese cambio era enseñando. Todos los que ven ahí son profesionales del diseño gráfico, egresados, mayores. En la primera época eran a partir de 32, 35 años, muy pocos jóvenes de 15, 16, 17. Eso ha ido cambiando con el tiempo gracias a las redes sociales. En el 2014 solamente había Facebook y promocionábamos nuestros talleres en Facebook. Una vez nunca tuvimos apoyo de una empresa, de una universidad o de algún fondo, nunca. Todo el dinero que ingresaba era para repotenciar nuestro taller. Entonces viajamos, decidimos que ya habíamos concluido cierta parte del proyecto
Y otra parte muy importante era hacernos conocidos fuera. Algo que siempre les recomiendo a todos ustedes es que cuando vean su proyecto, no solamente lo mapeen en Lima, mapeenlo en Latinoamérica, en el mundo. Pónganse a pensar, así como en el satélite, que el mundo es grande y que no puede ser pues objetivo solo Lima, solo Perú. Somos jóvenes de una nueva generación, donde el mundo es el infinito, el mundo es el último paso. O sea, imagínense que si pudiéramos viajar a Marte o a la Luna, ahorraríamos, ¿verdad?, nuestra platita y nos vamos, ¿no? Pero viajar a Argentina, Brasil es tan cerca, es algo que es importante que lo hagamos como un país que está en el medio, como un país que tiene fronteras con todos estos países, como un país cultural. Es importante que los peruanos y todos nosotros veamos a nuestra carrera, a nuestra profesión, no solamente en Lima, sino afuera. Entonces, algo que Carga Máxima tenía era la expansión, llevar nuestra semillita de la gráfica popular afuera. Y uno de los países primeros que visitamos fue Chile, Argentina, Brasil, y bueno, un montón de países más. Pero podía mencionar ahorita 9, ¿no? Hemos estado en Guatemala, España, Francia, hemos estado en México, en Costa Rica, hemos estado en Colombia, Argentina, Chile, y Argentina, y Bolivia. De Europa hemos ido solamente a 2. ¿Por qué? Porque aún nos creemos que nos hace mucho más importante el trabajo en Latinoamérica. Y fue bueno, ¿saben por qué? Porque después de estos 2 años, en el año 2016, ganamos un concurso en la Bienal de Tipografía Latinoamericana con nuestro letrero de Peruvian Sun and Color. Y nos ganamos el primer puesto, se podría decir, en la categoría, y fuimos los únicos peruanos, solamente fuimos los únicos que quedaron. Todos los demás que participaron, que fueron como 200, eran de otros países de Latinoamérica. Al ver esto con nuestro rotulado, se dieron cuenta que había una gráfica no solamente de Perú, sino que en toda Latinoamérica la identifican como suya. Entonces, imagínense el trabajo que estamos haciendo como diseñadores peruanos para dar gráfica, no solamente para vender de nuestro país, sino de todos los países que nos rodean y que limitan con nosotros. Es algo muy poderoso lo de la gráfica popular. Entonces, participamos con estas obras y son una de las pioneras que nos hemos dado a conocer. Por ejemplo, esta de Discover the Music fue la que ganamos el concurso de tipos latinos, Bienal de Tipografía Latinoamericana. Fue un rotulado, no es digital, todo esto está hecho a mano. El de Perú, por ejemplo, en la fusión, decidimos hacer que las letras no podían estar desatendidas debían tener la compañía de alguna ilustración, también influenciada en la gráfica popular, muy caligráfica, con mucho movimiento, muy saturada. La que sigue es la del perro fino o el perro peruano. Nos dimos cuenta que no solamente en la gráfica popular hay letras que llaman la atención, sino también hay símbolos como nuestro perro peruano, nuestra mototaxi, nuestro Machu Picchu y todos estos símbolos. Y había que plantearse hacer símbolos más modernos. Por ejemplo, nuestro perrito peruano tiene un arete, tiene un mojicano y tiene todo pues un cuello bien andino, ¿no? Y hicimos esto en plumones, en posca. Nos dimos cuenta también que no hace falta solamente trabajar en pincel, que se puede interpretar las letras desde el trabajo que ustedes entiendan primero. Por ejemplo, si yo hago graffiti y no conozco mucho el tema del rotulado, ¿puedo aplicar gráfica popular en mi trabajo? Claro, ¿puedo interpretarla? Muy claro, se puede hacer. Por ejemplo, otro chico dice, pucha, yo estoy muy ligada a lo que es el Photoshop, hago todo con Wacom. ¿Podría hacerlo? Claro que se puede. Entonces ahí les demostramos que nada es imposible. Se puede aplicar la gráfica de la calle, no necesariamente igual. Se puede cambiar, se puede estilizar y se puede dar otros tipos de acabados, como en diseño gráfico lo realizamos con los programas. Este es a mano, pero también se puede hacer en digital y lo vamos a ver más adelante. Esto es un poco de lo que aplicamos con las letras, ¿no? La letra como imagen, acompañada de las ilustraciones, o las letras mucho más decoradas, como bailando, selva. Aquí llegó esta parte que es el tema del león de Carga Máxima, el símbolo que muchos de ustedes seguramente lo han visto en los camiones, en las mototaxis, en los stickers. Esta es una historia muy interesante. Este león, que es el león rompiendo las cadenas, es un diseño que al día de hoy no se le ha encontrado el autor. Lo que se encuentra es diferentes interpretaciones que hacemos los artistas visuales o los diseñadores de algo que ya existe en la carretera.
Cuando he llegado a investigar más profundamente sobre este tema del sticker del transporte, me dicen, por ejemplo, los que los venden, que no te pueden decir dónde lo hacen ni tampoco te dicen quién lo hace. Lo único que te venden es el producto final, porque para ellos es importante mantener eso en secreto, porque es un negocio, ellos viven de los stickers. Por otro lado, me comentan que lo único que ellos hacen es el último que queda, el último de las planchas que hacen miles, lo vuelven a enviar al dibujante y el dibujante lo vuelve a montar, a copiar. Entonces, al fin y al cabo, el que encontramos el día de hoy es el dibujo del dibujo del dibujo del dibujo original. O sea, nunca hubo un diseñador o un gráfico que dijera, mira, ¿sabes qué? Voy a mover aquí, voy a ponerme lo mío. No, ellos al evitarse todo este rollo, van directo, hacen el dibujo, se acaban y en el mismo otro. Entonces, este tipo de trabajo, cuando ustedes lo vean en el centro de Lima o en algún tipo de parada de micros o de kioscos, van a encontrar que el diseño ya está reventado, ¿no? Ya está totalmente utilizado y manejado muchas veces. Pero eso también le da su toque popular, su toque callejero y también lo hace único. El dibujo a mano alzada convive con el diseño sobre el tablero de computador, el guayno con el tecnocolor y el acrílico. Nosotros influenciamos mucho nuestro trabajo a manual con la música y con nuestro trabajo digital. Esta es una foto de algunos productos que hacemos de manera digital. Y acá un poco el trabajo que hacemos con lo que es ya más relacionado a la carrera del diseño gráfico, ¿no? Hacemos cosas a mano y que al mismo tiempo las hacemos en vectores. Modificamos algunas cosas, como ven, pero también tratamos de que mantenga la esencia de lo popular, sin que se note falso. Por ejemplo, es bien difícil imitar un trazo de un pincel en vectores. ¿Por qué? Porque no está hecho para eso. Lo digital está hecho para que tenga un toque digital, es una herramienta. Si quieres algo a mano, hazlo a mano y tómale una buena foto y mejóralo en Photoshop, pero no puedes vectorizar algo que se ha hecho muy bien a mano. Es casi un trabajo falso, porque no es el fin. El fin de lo digital es que se vea digital. Entonces, tratamos de trabajar mucho de estas cosas, mucho de este tipo de trabajo. Esto fue para un afiche de una exposición que se llamaba Los Internacionales Superchiantes del Arte. Acá, por ejemplo, les cuento un poco el proceso. Nosotros hacemos primero, al inicio, a plumones, a mano, con errores, porque es normal, es un trabajo manual. No hay que ser perfecto para dibujar, hay que dibujar bastante. Hacemos algunos cambios y lo mejoramos en Photoshop. Hasta ese año, en el año 2013, trabajamos de esa manera, porque no encontrábamos todavía el Wacom o los programas a un buen nivel, como quisiéramos lograrlo. Entonces, solamente vendíamos el sticker como I love Kumi. Estamos en el año 2012, más o menos. En esa época no era como ahora, chicos. Antes, hasta vender un pin era un lujo, o no sé, era como que súper chévere. Porque no teníamos una cultura de ferias, o una cultura de... ¿Me está saliendo? Continuamos. En esa época no era como ahora, que hay ferias de diseño independiente, en Barranco, en diferentes institutos. No es como ahora que las aulas están llenas de diseñadores. No era así. Era muy poco, muy cerrado. Algunas eran en Parque Washington, habían 3 stands y todos vendían desde peluches hasta comida y nada más. O sea, uno que otro que hacía pines. Porque no era muy barato y tampoco era el objetivo. Había más cosas más importantes por hacer. Creo que todavía no teníamos la economía para gastar en ciertos gustitos. Por lo general, mucha gente andaba ajustada. Entonces, también nosotros lo que hacíamos era, hasta el Love Cumbia, este de acá, el primero, que está aquí, hasta ahí nomás avanzábamos. Sentíamos que igual el digital no daba para más. Por lo menos no lo conocíamos en ese momento. Luego pasaron unos años, en el año 2015, sí, decidimos hacer ropa. Y cuando hicimos ropa, dijimos que no había forma de trabajar la ropa de manera tosca, dura, sin usar buenos materiales y sin tener un diseño único.
Entonces decidimos retomar el tema de la I Love Cumbia, que para esa época mucha gente se había hecho tatuajes, se lo había hecho en polo, tal cual, ¿eh? Sin meterle lo suyo. Decimos, vamos a hacer otro, con todo lo que hemos aprendido y mejor. En este caso, por ejemplo, para muchos de los que son diseñadores gráficos, les pregunto, ¿cómo creen que se ha realizado el que está en negro? Después me lo pregunto, pero vayan pensando. El I Love Cumbia, que dice, yo amo la cumbia también con el listón, primero se hizo a mano, a un color, se tomó una buena foto, se vectorizó algunas cosas y otras cosas se les puso en Photoshop. Se desgastó, se usó un borrador para desgastar, se agregó cosas con Wacom, como por ejemplo lo que son New Cumbia, Colombia, Andina, Amazónica, que para nosotros era como una especie de mapa, ¿no? De mapeado para que no se vea tan plano. Básicamente esta es la imagen de lo digital. ¿Por qué? Porque este polo no estaba hecho para que se vea impreso. Este diseño estaba hecho para que se vea en ropa. Estaba hecho para que se desgaste, para que ese desgaste sea real con la malla, para ver cómo hacíamos este proceso, cómo nuestra obra, nuestro diseño pasaba a un soporte, a un producto masivo. Eso nos llenaba y nos abría la mente un poco de todas las opciones que podíamos hacer. Entonces, esto viene mi pregunta a ustedes. En la gráfica popular no solamente queda en letrero. Ustedes que tienen alguna marca de ropa, que están emprendiendo algún negocio, apliquen también parte de lo que se hace en la calle para sus trabajos. También trabajamos logos. Estos logos son del año 2013, pues el día de hoy ya no hacemos logos, hacemos otro tipo de trabajo como manuales, tipografías. Este más o menos el 2012, 2013. En esa época, un furor. Todo el mundo quería tener algún logo relacionado, ya sea que sea fotógrafo o ya sea que tiene una agrupación musical. Teníamos casos súper raros, por ejemplo, que había gente que nos escribía de Alemania, que eran brasileños, que hacían full new cumbia dark y que luego querían trabajar en Lima. Entonces decíamos, qué raro, ¿cómo suceden estas cosas? ¿Cómo nos han contactado? Luego nos llamaban de los canales de televisión de Brasil, que tenían una telenovela que trataba sobre la calle y querían hacer las letras de la serie. Era rarísimo. Yo decía, pero ustedes tienen gráfica popular. Ustedes tienen su propia gráfica. ¿Por qué quieren algo mucho más de aquí? Y ellos nos decían que habían analizado el mercado, que habían hecho todos los estudios y que cuando hicieron una encuesta habían puesto imágenes de nosotras a los directivos, a los diseñadores y habían dicho que eso querían, eso. Estábamos en Chile, me acuerdo, en Santiago, y de Iquique nos mandaron un mail que estaban abriendo no sé cómo se dice cuando venden sushi, pero sushi, vendían sushi, y un restaurante de sushi, y nos decía que querían que fuéramos para allá porque estaban queriendo hacer letras de nuestros posts de Instagram, se los habían impreso y querían igualito. Y una diseñadora iquiqueña, de Iquique, nos contacta y me dice, la verdad es que yo no puedo hacerlo, porque yo no sé cómo se hace, pero quieren eso, y me van a pagar, obvio, tienen que venir. Entonces, había cosas muy raras. Era muy extraño que todo esto había sido furor. ¿Por qué? Porque al hacer cosas digitales, salíamos en otros medios, como Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, había gente que creaba tableros con nuestros diseños. O sea, era muy extraño todo. Entonces nosotros nos dimos cuenta que había mucho potencial en el mundo digital, que podíamos seguir explorando esto más. Los logos solamente fue un plus, fue una especie de practicar cómo nos salía. No era nuestro objetivo que quedaran bien. Es más, creo que al día de hoy estos tienen errores, pero para su época estaban muy bien hechos. Si se dan cuenta, lo que yo quiero hacer en estos logos, no quiero imitar el afiche. A mí realmente el afiche me parece un espacio de creación manual. No era mi intención quitarle eso y hacerlo más parecido a un afiche en digital. No sentían que eran responsive, no sentían que eran para hacerlo en chiquito, sentía que no se podía partir en dos, sentía siempre que tenía que ser uno solo, un bloque. Me influenciaba más de lo que sucedía en México con la gráfica sonidera, con todo esto que pasa en otros países que ya han adaptado su gráfica a este nivel. Pero en esa época todo el mundo quería hacer letras de afiche. Quiero letras de afiche, con letras de afiche, con letras de afiche. Y otro le decía, pero eso yo no hago, yo hago esto, le decía. Si quieres lo tomas, si no, no. Si quieres mandarle a hacer un afiche, mándale a hacer a alguien que haga afiche, que yo no hago eso, le decía. Entonces yo me empezaba a buscar un medio con mi proyecto junto con Alinder, un público especializado, un público que decía, bueno,
haz como tú creas conveniente, yo confío en ti. Lo que siempre queremos que nos digan los clientes. Entonces, como ven aquí, este es de Colombia, este es de Lima, este es de Bolivia y este es de luego la sociedad privada, que me encanta y que le hice su loguito. Creo que una vez lo mandé por su correo, que en esa época tenía. Nunca me contestaron, también nunca me contestó Corazón Serrano, tampoco nunca me contestó Agua Marina, que son mis favoritas. En esa época, en el 2014, era un furor. Pero yo feliz de hacer un logo para mi portafolio pensando en eso, ¿no? O sea, me inspiraba eso. Tal vez, como les comento, chicos, he tenido otro tipo de educación, mi cultura, mis raíces, son diferentes a muchas de las que ustedes viven, pero yo sí me influenciaba mucho de mi identidad familiar, de mi familia, del género musical que escuchaban en mi casa. Eso es lo que yo aportaba bastante con mi carrera de diseño. Bueno, empezamos a hacer cosas más digitales. Trabajamos con el grupo La Sarita, que también hace cumbia rock, chicha rock. Empezamos a trabajar con bandas mexicanas, también modernas, no las tradicionales. Una vez más, por más que contactaba a las agrupaciones tradicionales, que era mi objetivo, nunca llegaban a conciliar con nosotros, no por un tema monetario, porque se pudren en plata, sino por un tema de que no les parecía que eso iba con su público, ¿no? Que de repente estábamos un poco mucho más adelantados en lo que es digital y que querían seguir con el camino tradicional. Y eso a mí me daba mucha cólera, porque yo me esforzaba mucho en estudiar esto para hacer algo mejor, pero parece que ellos querían seguir trabajando con los diseñadores tradicionales. Entonces yo tenía que abrir mi propio sector, mi propio grupo, crear mi mercado. Ahí va el tema del emprendimiento. Al darme cuenta que no podía combatir, tenía que yo abrir mi propio mercado. Y es el mercado que el día de hoy ustedes ven. Yo soy con Carga Máxima y mi marca pioneros en hacer ferias en el Cono Sur. Somos pioneros en llevar gráfica popular a las universidades en el extranjero. Somos pioneros en hacer documentos, artículos. En esa parte somos pioneros. O sea, hemos creado un público que de acá a 10 años, junto con ustedes, va a consumir gráfica popular, pero de manera buena y con calidad. Eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Bueno, ya estoy terminando. Vayan preparando sus preguntas igual. Hicimos diseños 100% digitales. El no se gana, pero se goza. Que es todo en digital, están los degradados, es muy plana. En este caso no había necesidad de desgastarlo, pues queríamos hacer otros tipos de técnica. El República Popular del Nuevo Perú, que es un polo, que eso sí lo desgastamos para imprimirlo en tela, en polos. Y el Calatayú, que era también la interpretación de nuestro perro, pero en digital, ¿no? En Waco. No sé si dice Waco, pero Waco. Calatayú, el perro calato, ¿no? Perro fino. Y empezamos a trabajar la ilustración, en verdad nos enfocábamos mucho en la calidad. Eso es algo que yo siempre les digo, ustedes pueden tener mucho talento, pueden hablar un montón, bla, 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 y sí, yo voy a hacer esto, profesor, voy a ponerle así, voy a ponerle así. Bueno, mi pregunta siempre era, hazlo. O sea, ya, ¿vas a hacer todo eso? Hazlo. Y ahí venían como que, ay, sí, es que no sé si me va a salir bien. Entonces, o sea, no puede quedarse todo en la mente, tienes que hacer. Creemos que este perrito y el no se gana no son los mejores. Siento que puede haber sido mejor. Pero en ese momento me pareció bueno y lo posteé y lo compartí en mis redes sociales y fui muy orgullosa. Pero como les comento, si uno no hace, no sabe si está bueno. No sabe si va a tener likes. Yo les comento esto porque al inicio mucha gente nos criticaba. Nos decía que por qué hacíamos letras, que esto era muy fácil, que seguramente hacíamos letras porque no sabemos diseñar, seguramente hacemos letras porque no sabemos pintar, ay, seguro hacemos murales porque no somos buenos en digitales, que seguro hacemos digital porque no somos buenos de mano. Entonces, siempre hubo críticas, pero igual llegábamos a 500 likes, 700 likes. Entonces, nos dábamos cuenta de que no podíamos vivir solamente de las críticas y de los likes. Teníamos que hacer productos que puedan ser, o artículos que puedan ser repotenciados por ustedes. La nueva generación de diseñadores que quiere seguir trabajando con eso. Son necesarios, chicos. Somos necesarios. Tenemos que crear nosotros nuestra propia industria. Nosotros tenemos que crear nuestros propios estatutos, como yo los puse al inicio. Eso a mí, con Carga Máxima y con mi proyecto, es un estilo de vida. Todos los días nos levantamos a hacer esto. De 9 de la mañana, almorzamos, hasta las 8 o 9 de la noche. ¿Por qué? Porque somos nuestros propios jefes, porque no tengo trabajadores. Porque es un proyecto personal, vivo de esto. No soy solamente independiente, pago cuentas, pago el internet, vivo alquilado. Pero eso no significa que mis sueños se tienen que dar a un lado. Nosotros, nuestro objetivo es seguir estudiando la gráfica popular,
tener un instituto que enseñe una academia rotulado popular. Tal vez hasta esos años no consigamos apoyo de algún financiamiento, algún estado, pero no es suficiente con lo que ustedes están escuchando y reflexionen sobre esto. Para que de repente en algún momento les toque justo hacer una tarea o alguna marca, apliquen lo aprendido o lo que están viendo en esta presentación. Y si tienen la oportunidad, participar en nuestros talleres. Este es Aline, soy yo, en el pelo más cortito, en mi taller. Y bueno, ya para terminar, sí, Lima no es el Perú, como les comento, muchos seguramente de ustedes son no solamente limeños, sino también son provincianos, son de otros distritos, o simplemente sus familias son de diferentes partes. Creo que es importante que nos quedemos con esta frase, ¿no? Lima no es el Perú, nosotros somos más que eso, ¿no? Podemos ser muchas más cosas, somos diseñadores que estudiamos en Lima, estudiamos en Perú. Y acá les dejo lo último, que es la Huesito, que es el estilo que estamos nosotros ahora promocionando, como si fuéramos una agrupación musical, nuestra nueva producción. Y este es Kalim y José Aguilar, que son los pioneros también en lo que es el rotulado de las letras huesos en el norte. Y esta es la letra, ¿no? Es una letra, como le había comentado al inicio, estas son las letras, las palabras, es una interpretación de lo que hacemos nosotros, con color interior, y no se utiliza fluorescente. Se utiliza fondo blanco sobre letras oscuras. Acá hay un pequeño mapa. Les dejo esta última foto porque creo que pueden tomar fotos, de repente es algo novedoso. Y nada, sean como nosotros, influéncense de lo que viven en su casa, su vida cotidiana. No tienen por qué sentirse disgustados con lo que les ha tocado, tal vez con lo que nos ha tocado es para sacarle provecho. Yo, por ejemplo, soy de Chorrillos, me encanta mi distrito, trabajo mucha guerrilla para trabajar, para ir contra el distrito y contra los funcionarios, y disfruto mucho de dónde me tocó vivir, dónde estoy y qué es lo que estudié. Entonces yo les recomiendo eso, ¿no? No vean el lado negativo como estudiantes, porque hay muchas cosas que nos van a pasar, pero traten de influenciarse de lo mejor. Y en este caso Perú, junto como comentaba con Rodrigo, que me invitó a esta charla, es que tenemos mucha gráfica para trabajar, tenemos mucho material. No podemos hacerlo todos nosotros con carga máxima, es imposible. Necesitamos más gente que se influencie, porque hay mucho trabajo. Hay muchos artistas y muchos pintores que están influenciándose en las letras y ahora solo viven de las letras. Entonces, tenemos el ejemplo, tenemos nuestras raíces, nuestra cultura. ¿Qué más falta? Ya todo va a depender de ustedes. Gracias. Quédate por allá. Bueno, le damos fuertes aplausos, ¿cierto?, a Azucena con esta presentación. Vamos a pasar una rueda rápida de preguntas, estamos un poquito cortos de tiempo, ¿cierto? Yo creo que muchos ya tienen hambre, pero vamos a, ¿cierto?, hacer la rueda de preguntas. Llegaron muchísimas preguntas, obviamente por los regalos que Azucena había comentado. Así que vamos a comenzar con la primera pregunta de Demi López, de segundo ciclo. ¿Cómo supiste que el diseño era lo que querías para ti? ¿Y si fue difícil abrirte paso en el diseño siendo mujer? Sí, al inicio me costó mucho porque yo quería ser pintora. Pero decía que, pucha, voy a demorar un montón y hay muchos buenos pintores y tenía que hacer algo más allá que la pintura para destacar. Entonces, desde los 15 años ya me gustaba el diseño gráfico, ya había llevado cursos en mi colegio y había llevado cursos acá. Había el Metropolitano que existía en esa época y ya sabía AutoCAD y ya sabía algo de Illustrator. Entonces dije a mi mamá que yo quería practicar, ¿no?, en un lugar donde se trabaja. Y ahí fue donde me di cuenta que... Fue en Benavides donde trabajé. Por muy poca plata, pero aprendí bastante. Y aprendí mucho y me di cuenta que esto era lo mío. Creo que el único secreto es hacerlo y darte cuenta si realmente te gusta o no. O sea, no puedes esperar 5 años para decir, ay, creo que esto no era para mí. O sea, creo que hay que hacerlo y si no es, te cambias. Pero me di cuenta de eso. Y sí, fue muy difícil como diseñadora peruana y más si tengo estos rasgos o cómo soy, cómo me veo. Fue muy difícil, pero yo saqué provecho de todo lo que yo soy para poder destacarme, ¿no? Y creo que me ha ido muy bien por eso. Muchas gracias, Azucena. Demi, por favor, que pase adelante. Azucena dijo que tenía ahí unas postales de regalo, así que... Sí, pero ahí están en el cajón. Están en el cajón. ¿Tienen el cajón por ahí? Mientras tanto, se saca una foto acá adelante.
para las redes sociales. Pónganse por aquí, por favor, para que hagan la foto. Y se va preparando Samantha Bravo, de primer ciclo, que aquí también tenemos una pregunta de ella. Acá están las postales, ya. Ahí Azucena le va a hacer entrega de. Bien, Samantha Bravo, de primer ciclo, pregunta, ¿necesariamente tengo que saber dibujar para ser la mejor en mi carrera? No necesariamente es imprescindible, pero creo que es importante porque hay muchos trabajos que se pueden solucionar rápido a mano, sin necesidad de llegar a la computadora, y ya puedes hacer un boceto, puedes hacer algo craneado, ¿no? Simulado, y de alguna manera ya puedes convencer al cliente de que invierta tiempo en ti. Por otro lado, creo que es imprescindible en todo caso el conocimiento sobre el diseño en general, o sea, sobre por qué se hacen las cosas, por qué existen. Creo que más que todo una cultura del diseño es básico para estudiar la carrera de diseño, pero no creo que sea muy necesario. Muchas gracias. Adelante, Samantha, ahí para la foto. Se va preparando Valeria Vázquez, de primer ciclo. Pónganse más acá para que las puedan fotografiar bien. Gracias. Bueno, Valeria Vázquez, de primer ciclo, pregunta, ¿qué recomendación le podrías dar a los jóvenes diseñadores que en el futuro quisieran desarrollar un proyecto así como el tuyo? Lo importante es investigar, darse cuenta qué es lo que a nosotros nos falta, qué es lo que a nosotros no hicimos en su momento, que perdimos la oportunidad. Y no tanto competir, sino tratar de mejorar o pensar en qué no se ha hecho y poder yo empezar por ese lado, ¿no? No creo que el objetivo en la gráfica popular con lo que yo hago sea competir, pero creo que es importante que sumemos otros tipos de formas de contar esta gráfica, de hacerla, de difundirla. Y ese sería mi consejo, ¿no? Investigar mucho. Perfecto. Pasa adelante para la foto, Valeria. Y para su regalo. Y se prepara Fabiola Cuba, de quinto ciclo. Gracias. Fabiola pregunta, ¿cómo mantienes la inspiración en época de crisis? Viajamos mucho con carga máxima, porque a veces Lima es terrible, es amor-odio. Entonces Lima te trata muy bien, como también te puede tratar mal. Entonces yo digo, no, me tengo que ir a Lima, porque no puedo vivir o tener malas experiencias y quedármelas con esas. Tengo que viajar, volver y venir con fuerza, ¿no? Entonces, por lo general, viajamos fuera de Lima o viajamos por diferentes países de Latinoamérica llevando nuestro trabajo. Y creo que ahí viene la inspiración, ¿no? Porque nos comparamos un poco de qué es lo que ese país les falta y qué yo también puedo hacer en mi país, ¿no? Y creo que de ahí sale la inspiración. Creo que no es malo tener momentos de crisis. Más bien, creo que sería malo no tener momentos de crisis porque te das cuenta que no te estás esforzando lo suficiente. Creo que es normal. Y a mí me pasa bastante porque yo ya tengo 27 años y yo empecé a los 20, 21, hace un montón de tiempo. Yo también me siento que no he crecido, no he avanzado lo suficiente. Y creo que es normal, pero también me da fuerzas para seguir mejorando y decir, bueno, no está mal, tengo mi empresa, vivo de esto, también veo lo positivo, ¿no? Nunca hay que llegar al momento de crisis fatal, fatal. Gracias, Azucena. Adelante, Fabiola, para la foto. Bien, mientras tanto están haciendo la última foto, les recordamos a los alumnos de diseño que en el taller 504 de nuestra torre, Azucena, a continuación, ¿cierto?, del evento, va a desarrollar un taller precisamente de creación de afiches. Así que si hay alguno todavía que quiera participar, todavía quedan algunos cupos disponibles, están invitados. Y los dejo ahora con Mercedes. Muchas gracias, Azucena. Y ahora, Rodrigo Monge, el director de la carrera de diseño, le va a hacer entrega de un diploma de reconocimiento a Azucena.